In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dios y Señor nuestro, salvación eterna de cuantos creen en ti. Escucha las oraciones que te dirigimos por tus hijos enfermos. Alívialos con el auxilio de tu misericordia, para que, recuperada la salud, puedan darte gracias en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya, aleluya.
chanter le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur, terre entière. Señor, pueblos todos, himnos vibrantes de gozo, pues grandes son sus maravillas. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanem. Gloria tibi, Domine. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes paroles. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous irons demeurer auprès de lui. Jesús dijo a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. In quel tempo Gesù, sapendo che era venuta l'ora di passare da questo mondo al Padre, disse ai suoi discepoli: se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Cantate il Signore con inni, grandi prodigi ha compiuto, cantatene in tutta la terra. Alleluia, 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 alleluia. Podemos sentarnos. En estos momentos podemos recordar las palabras de Jesús: venid conmigo a un lugar tranquilo a descansar y a conversar. Eso es lo que hizo un día y otro día y otro día con los apóstoles mientras recorría los caminos de Galilea,
la tierra de Jesús. De vez en cuando los llevaba a un sitio tranquilo, como es también hoy esta basílica, en estos momentos de paz. Y el Señor se hace presente aquí y nos dice: yo quiero hablar contigo. Háblame, cuéntame lo que llevas en tu corazón. Se hace presente en la Eucaristía y Él quiere escuchar nuestros proyectos, nuestras dudas, nuestros pecados, nuestros fallos. Quiere escucharle, quiere escuchar todo. Abrámosle el corazón, pero sobre todo escuchémosle a Él. Decía San Juan Crisóstomo: que mi silencio, Señor, dé lugar a tu palabra. Callemos, calle la mente, calle la boca, calle el corazón y escuchemos la palabra del Señor, lo que Él nos dice, la buena noticia que Él tiene para cada uno de nosotros en el fondo de nuestro corazón. Una palabra que siempre empieza por esa cosa tan sencilla, pero tan impresionante: tú eres amado a mis ojos, tú eres precioso, yo te amo. El Señor nos ama. Y la segunda cosa que podemos también traer al corazón y a la memoria, recordar es traer al corazón lo que decía el santo cura de Ars en aquel viejecito que le dijo: rezar es mirar al sagrario, es mirar al Señor presente en la Eucaristía. Y decía: yo le miro y Él me mira. Dejarnos mirar por el Señor, mirarle con amor y dejarnos mirar con amor. Por eso San Juan de la Cruz decía: el mirar de Dios es amar. Dejémonos amar por el Señor. Thank you.
Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux pour adorer en silence le Seigneur Jésus, présent au milieu de nous. Si podemos, nos ponemos de rodillas para adorar en silencio al Señor, presente en medio de nosotros. Se è possibile, ci inginocchiamo per adorare in silenzio il Signore Gesù, presente in mezzo a noi. Jésus, notre chemin, adorons-nous, Jésus, notre vérité, adorons-nous, Jésus, notre vie, adorons-nous, Jésus, nostro cammino, Gesù, nostra verità, adoramus te. Gesù, nostra vita, adoramus te. Jesús, nuestro camino, adoramus te. Jesús, nuestra verdad, nuestra vida, adoramus te. Jesus, always, adoramus te. Jesus, all truth, adoramus te. Jesus, all life, adoramus te. Bénédicimus te. Pain qui nous réconforte, bénédicimus te. Pain des merveilles, bénédicimus te. Pane quesit satia, bénédicimus te. Pane que ci conforta, bénédicimus te. Pane delle meraviglie, benedicimus te. Pan che nos sacias, benedicimus te. Pan che nos reconfortas, benedicimus te. Pan maravilloso, benedicimus te. Brot das uns erfüllt, benedicimus te. Brot das uns stärkt, benedicimus te. Wunderbares Brot, benedicimus te. Pain de l'unité, adoramus te. Pain de la charité, adoramus te. Pain du partage, adoramus te. Pan de la unidad, adoramus te. Pan de la caridad, adoramus te. Pan para compartir,
αν εν δε τσέλο πρεστιτή εστί αιείς. Όμιλε δεκταμέντου μητσέ αμέντε. Ω Διός, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, guéris-nous. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, cura-nous. Seigneur, cura-nous. Christe eleison. Christe eleison. Signore, guariscici. Signore, guariscici. Kyrie eleison. Kyrie eleison. De tout péché, délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Kyrie eleison. Kyrie eleison. De nuestras negaciones por no compartir, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Cristo. Sofferenza, liberaci, o Signore. Liberaci, o Signore. Kyrie. Thank you.
Jésus, doux et humble de cœur, Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour. Kyrie. Jesús, cuando estamos en las pruebas, Señor, muéstranos tu amor. Señor, muéstranos tu amor. Cristo nostra pace, Signore, manifestaci il tuo amore. Signore, manifestaci il tuo amore. Kyrie. Score.
chiedo di custodire il silenzio qui alla grotta. È un luogo di preghiera e di meditazione personale, non è un luogo di chiacchiera. Per favore, for all the English pilgrims, please keep quiet. Thank you. Pour tous les pèlerins de langue française, je vous demande de garder le silence. Ici, le lieu de la grotte, c'est un lieu de prière et de méditation individuelle. Ce n'est pas un lieu de bavardage. Merci. E allora, prima di iniziare la preghiera del rosario, qualche piccola indicazione. Anzitutto, la postazione del pronto soccorso del santuario mi chiede di dire, di avvisare le persone di due cose. Primo, di coprirsi la testa con un cappello, con l'ombrello, con un foulard.